¿Y qué tal mi gente de Box Antonic? Se los dijimos, nosotros sabíamos que Ryan estaba muy impaciente, muy ansioso con esta pelea. Y así fue, eh, creo que su ansiedad fue la que le costó. Y el mismo Ryan y, Re y Ervonta reconocen la ansiedad eh, pues que tuvo Ryan y, y la impaciencia en esta pelea, su inexperiencia también.

I felt like he was more anxious than me. You know what I mean? When, when uh, you have somebody like that, you want to stay, stay calm at uh, at all costs because you don't want to make a a bad decision. And that's what he did. You know what I mean? He he came in and he was rushing, and then he ran into a shot. So I knew off the get go, like I don't want to be that. You know what I mean? I want to stay calm and stay, stay uh, collective and stay humble as I a, as I a, uh, fight and. That's I was doing, my shots. Pues no sé, no sé por qué hace es su Ryan. Ahí quizá intente demostrar algo, no sé para quién, pero bueno, eh, pues ya ahí me da también un poco de cosas esto de Ryan. Su seguridad, la verdad, a mí no me causa eh, seguridad, más, más bien me pregunto por qué hace esas cosas. O sea, no, me hace pensar que no es una persona pues tan eh, centrada. Tan equilibrada, ¿no? Tan suena equilibrada. Como, suena como mucha impulsividad de raya, ¿no? Sí, una persona impulsiva, que ya ansiosa, eso le puede jugar en contra. Entonces. He was actually hurt and then, uh, that's what I get. You know, I ran into a big shot and, uh, I mean, that's what I get. I, I was impatient. Uh, I thought, uh, and then I ran into a over left, I believe. And, uh, it didn't really hurt me too bad, though. Creo que va a ser una pelea a 12 rounds, eh, pero pues está eh, preparado para que pueda haber un knockout, pero yo no me arriesgo y creo que me quedo con esa parte de estrategia en la que Ryan no va a arriesgar, va a estar desde su distancia, muy conservador eh, y me quedo con Yermonta por decisión si no es decisión, es por nocaut por yerbonta Sí, yo también me quedo con yerbonta, Miguel pues es el favorito, es para mí casi una, una apuesta segura eh, difícil sí, este predecir o pronosticar si acaba por nocaut o por, o por decisión, también como te dijiste va a depender de cómo venga este Ryan García, que tanto se arriesgue él y también yerbonta este no sé si sí, sí está difícil, eh. Yo me voy a aquí a superarriesgar, voy a decir que se va por knockout técnico a favor de, de Yerbonta, pero para mí te digo, es el, es el favorito a ganar de, de cualquier forma, ¿no? De cualquier medio.